伸出双手就能触摸，眼前松软的毛发是你只保存在想象里的秘密。白色广场，橘色夕阳，缓慢的日常像漩涡，一圈一圈地旋转，就像是谁看腻了一样，打乱了缓慢的脚步，你掉进我的世界里，以为早就习惯，默默地手在一旁，抬头望向满天细雨，散开成晴空万里，但这样都还比不过那天你沉浸迷惘，向我惊讶的表情。不管在今后会有什么未来在等待，我都会守护有你存在的风景，凝视着视线正前方你的背影。Hola cositas guapas, ¿qué tal vais? Mi nombre es Naoki Cooper y estamos aquí de vuelta con Nekoyishi. ¿Y quién habría dicho por qué de vuelta con esto? Pues porque ayer mismo anunciaron un DLC de este juego. Sí, un pequeño epílogo, por así decirlo. Un epílogo, simple y sencillamente. Un epílogo de sucesos después del final verdadero de la historia de Nekoyishi. Es básicamente lo que es. Si no me equivoco, la temática es algo de que en cierto momento los espíritus van a poder verse como humanos al menos un solo día, y eso es lo que se va a ver en el epílogo, ver cómo ha afectado más o menos el final verdadero de la historia, etc. O sea, what the fuck, estoy realmente, me llevé un mosqueo cuando directamente vi eso. Porque es como, are you fucking kidding to me? O sea, no hay cosa que más odie de los videojuegos que los DLCs. Los odio. Sobre todo cuando es algo así de añadir algo más de historia. Bueno, me parece una puta gilipollez. Si tú vas a hacer un juego, lo vas a hacer completo. Sin tener luego que sacar DLCs de mierda por los que tienes que pagar, por cierto. Para de esa manera poder enterarte de algo más de la historia. Es una puta mierda, personalmente hablando, y eso ha hecho que baje bastante el puesto para mí, personalmente hablando, de lo que le tenía antes a Nekoyishi. No es perfecto tampoco el juego de Nekoyishi, pero para mí ha bajado bastante de lugar con respecto a juegos furry únicamente por hacer esto. Incluso los proyectos furry no hacen estas mierdas, hablando personalmente. Así que, si habíais querido añadir algo más de historia, haberlo hecho en su momento. Me parece una puta mierda el hecho de que hayan puesto un DLC y aún por encima tener que pagar por él cuando esto es un juego gratis. Hay que tocarse las putas narices para eso. En serio hablando, como que ya no han ganado bastante pasta por el hecho de cuánta gente estará comprando en merchandising de mierda en Nekoyishi, hablándolo sinceramente. Y eso es una de las cosas que más me jode con respecto a este DLC. Espero que al menos haya algo decente con la historia, porque si no, me voy a mosquear de lo lindo. También otra de las cosas que han añadido, y por eso, hablando de mi gran rabia con respecto a este DLC, es el hecho de que han añadido más imágenes a la historia en sí del juego. De la versión en Steam, por supuesto. Estamos hablando de que esta es la versión de Steam, no la otra versión que es más 18, que era limitada. Pues aquí tenemos, me lo he vuelto a pasar el juego al 100% para sacar estas imágenes, como estáis viendo, que son totalmente nuevas. Salen en el curso de las distintas historias, hablando literalmente, por eso os las quería enseñar, aunque fuera. Estas son las nuevas imágenes para las distintas historias, las distintas rutas, incluso para la ruta verdadera, como podéis ver. Simple y sencillamente, las otras tres que veis que me faltan,
más que nada son las del epílogo. Ya habían dicho que hay tres distintas imágenes con respecto al epílogo. Y eso es lo que nos vamos a poner ahora, porque personalmente me cabrea muchísimo que hayan hecho esto. Personalmente me parece que han bajado mucho el listón al haber hecho esto. Y en serio, lo pido por Dios, es que odio muchísimo cuando hacen estas mierdas de poner en un juego un DLC. Es como que lo han dejado incompleto a posta y tenemos que jodernos y pagar para tener el juego más completo. Es una puta mierda, diciéndolo sinceramente. Y aún por encima, haberme tenido que reventar la mano para tener que completar la versión del juego en Steam durante una hora y media o algo parecido, única y exclusivamente por vosotros, por mostraros el condenado DLC, ya os lo digo. Estoy teniendo la ligera esperanza de que haya algo bueno, porque de lo contrario yo me voy a mosquear muchísimo. Pero vamos a empezar una vez por todas con el epílogo, que sale normalmente en la fotita ahí que visteis en la pared. Y vamos allá. Ante mí todo lo que podía escuchar era el clamado de miles de voces llenando el aire. Y los únicos pasos de miles de más pasos resonando con el sólido suelo debajo. La atmósfera era energética, viva y honestamente, solo había muchas personas aquí. Una vez que entramos a la convención, empecé a darme cuenta del cambio en disposición evidente a través del rostro de Lin Hu. Aparentemente a través desplacentero en alguna cuestión por la situación ante él. Claramente su desconfort era notable, es notable, y de alguna manera causado por la gente alrededor de nosotros. Nadie habla hacia él, contento de observar a la vez que sus ojos ansiosamente viajan a través de la multitud de gente rodeándole. Admitidamente Lin Hu no le importa la impresión más amigable cuando se trata de lidiar con grupos de extraños. Lo cual no es necesariamente una cosa mala, quiero decir, al menos se está manteniendo a la multitud de tragarnos, por decirlo así. Con eso dicho, nosotros dos definitivamente destacamos entre la gente alineada. Estoy agradecido de que la línea es de una sola. Es una barrera convencionalmente logística que ha prevenido a cualquiera de venir cerca de un tigre inseguro de lejos. Sin embargo, no fue mucho antes de que entrásemos al pasillo de la convención. Como resultado, no había mucha protección lujosa. Ah, y estos son los nuevos trajes. Otro de los detalles que hay es que hay nuevos trajes para cada uno de los personajes de Nekojishi, pues mira, en este caso, aquí está por ejemplo el tigre guardián Lin Hu. Bastante va por ahí. Calma, calma, tú solo estás asustando a todos lejos. Pero hay mucha gente mirándome. Sí, tú eres bastante alto después de todo. Por supuesto que tú vas a destacar. Honestamente, por los estándares de la mayoría de la gente al gran Lin Hu, su cuerpo bien constituido, elevándose bien de 2 metros de alto. Agradecidamente para mí, él sigue siendo un hombre bestia. Quién sabe por lo que todos los demás están viendo ahora mismo. Es como yo decía, después de todo poseo el poder de los ojos de Jin Yan. Solo como... justo como percibir la forma de un dios... justo como percibo la forma del dios Lin Hu, mi senpai solo sucede que es un hombre bestia gato leopardo. Aún así, en el caso de Senpai, él sigue sabiendo cómo él se ve como un humano. Lo mismo no puede ser dicho por Lin Hu. Me pregunto cómo él se vería como un humano. Si tuviese que suponer, le pondría como un hombre de edad media, con una vista fuerte, angular. Entonces de nuevo podría estar completamente equivocado. ¿Quién coño sabe cómo se ve un tigre de este tamaño siendo un ser humano? Habremos las cosas claras. Quizá él de hecho tiene un rostro de bebé con un gigantesco... ¿Qué quiero decir? Un tipo gigante con un rostro de bebé. Una cara de bebé. Vale, ahora realmente quiero saber cómo él se ve.
No que me esté quejando, después de todo, como un hombre bestia, él definitivamente es mi tipo. Curiosamente, sí a mí me llamaba la atención antes de, primero de todo, el tigre guardián. Solo después de ir conociéndolo un poco más fue cuando me di de cuenta de que es mi menos favorito, de hecho, de Nekojishi. Él está bastante bien vestido hoy. Nunca imaginé que una camiseta encajaría con él tan bien. ¿Quién podría culpar a todos los chicos de mirar hacia él? Para tener un verdadero cuerpo es una rara ocurrencia. No necesitaría desperdiciar esta oportunidad de ser observado. Solo quiere decir que a la gente le gustas. Ahora, ¿cómo es eso una cosa mala? Quiero decir, yo quiero llamar la atención de todo el mundo, ¿no, colega? Pero quiero pasar tiempo contigo, mano a mano. Si yo fuese a hacer eso en serio, no estaría avergonzado por toda la atención sobre nosotros. ¿Tú no estarías avergonzado de toda la atención sobre nosotros? Quizá. El pensamiento me hace volverme ansioso, lo cual no es dicho de que estoy en desacuerdo con hacer eso. Es solo... Vale, pongámoslo de esta manera. ¿No es esto una oportunidad de lucirse? Si esta es la única oportunidad que tengo de aguantar mis manos con Linhu, no voy a dejarlo pasar. Hagámoslo. No hay nada más que quiera entonces de ser capaz de mostrar a mi guapo novio. ¿Really? Él acaricia su nariz tímidamente. Ciertamente. Entonces démosle un show para recordar. Oh. Dentro del siguiente momento en el que Linhu toma un aguante de mi mano, se recuesta hacia adelante y me besa, tediosamente en la frente. Un torcijón suena desde la multitud cercana. Alguien está mencionando... Alguien va a mencionar esto online, ¿no es así? Le estará bien. Mientras nadie del club de baile lo averigüe, tan lejos como lo sé, ninguno de ellos están metidos en las cosas del furry, de todas maneras. Ok, esa mención. Mi atención regresa a Linhu. Sus cálidas manos se mantienen con las mías, hacia mí. Para mí, son unas manos peludas gigantescas. Cuando pienso sobre ello, vagamente he aguantado las patas de Linhu. Quiero decir, sería raro hacer eso en casa, y no es como que pueda exactamente hacer eso mientras estoy fuera y casi solo estaría agarrando el aire fino. Mis sentimientos se enredan alrededor a la vez que recorro mis dedos a través de lo profundo de su palma. Sus dedos se retuercen duramente alrededor de los míos. Es calmado en una manera que llega justo en las profundidades de mi corazón. ¡Hostia! ¿Pero qué pinta? ¿Qué pinta? ¿What the fuck is this? ¿Pero qué pinta le han puesto a Senpai? O sea, no, vamos a hablar totalmente en serio. ¿Qué puta pinta es esta? Parece un niño pequeño. Parece Oliver Twist o algo parecido. What the fuck, aparte con lo bajito. Líquido ideal. Aunque no me voy a burlar, ¿qué debemos tener? ¿Senpai y yo más o menos la misma altura? Amor es chaparrita. Cállate. Vosotros crueles. Como si saliese de ninguna parte, Senpai sale de la multitud. ¡Liao! ¿Cómo pudiste actuar todo como pajarito enamorado con el viejo mientras no estábamos aquí? ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Preferirías que nosotros hiciésemos esto delante de ti? ¡Ah, cruel! Yo soy el que vino aquí antes para comprar cosas para ti y todo, y esto es como tú me lo pagas. Supongo que tienes razón. De todas maneras, así que las cosas fueron bien. También Kulao vi... ¡Vuela! ¡Wow! Se queda bastante bien. ¡Joder! Vale, lo del tigre es como algo un poquito más formal y como que parece sacado el tigre como de un modelo de revista o algo parecido. ¡Pero joder con el estilo de Li Kulao! ¡Esto sí es una pasada! ¡Me encanta! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Dadme más razones para amar a Li Kulao! ¡Por mí, de acuerdo! Antes de que pueda terminar de hablar, el leopardo se retuerce de la multitud cercana.
Bueno, es verdad que estos siempre se pelean. ¿What? ¿Quién está sacando fo- ¡Oh, soy yo! ¡Tan guapo! Realmente encaja con él, ¿no es así? Pasé años trabajando en el traje perfecto solo para Kulao. Lo cual es porque es por lo que vosotros dos desaparecisteis sin trazo, sin ninguna pista esta mañana. Bueno, no es como que tú pudieses llevar algo como eso en el tren. Él tenía que cambiarse una vez que llegásemos, pero fue totalmente merecedor de ello. Siempre he querido llevar algo como ello, pero el estilo solo no encaja conmigo, ¿sabes? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Aunque, verdaderamente, con el aspecto verdadero de Senpai, ahí ya sería otro temita. Quiero decir, tú te ves adorable también, Senpai. Demasiado tarde, lentorro. Tu ego solo se vuelve más grande cada día. ¡Hey! ¿Cuál es el significado de eso? Vale, ¿qué más da? Solo, ¿por qué estáis dispuestos vosotros, chicos? ¿Por qué nos levantamos? Bueno, justo antes de que un montón de tipos viniesen hacia nosotros queriendo tomar selfies con Kulao... ¡No me extraña! Es casi como que somos famosos o algo. Eso no es lo que quería decir. Es como una pequeña mención o cameo de cómo se verían alguien con un cosplay de estos tíos así en una especie de furgón o algo parecido. Personalmente, ojalá en mi vida que algún día vaya a una convención furry y me encuentre un cosplay de estos. Porque juro por Dios que fangirleo. Algunos chicos incluso intentaron hacerle fotos a él. Si él alguna vez mantuviese este cuerpo, él totalmente sería una estrella para lucir. ¡Wow! Espera un segundo, ¿tú tienes una foto de Kulao? ¡Déjame verla! ¿Seguro? Ven aquí, comprueba esto. Senpai saca su teléfono y lo desliza a través de algunos posts de la convención hasta que él parece que encuentra lo que él estaba, de lo que él estaba hablando. Kulao realmente está en esto. Él es fácil de atrapar porque, bueno, él es un leopardo nublado. Así que supongo que mis poderes se extienden a las fotos de espíritus también. Una pena. Habría sido dulce al menos ser capaz de ver la forma humana de Kulao. Oh, bueno, no una gran pérdida. La foto fue tomada desde detrás, así que no habría sido capaz de ver su rostro de todas maneras. Ah. Arrastré mi instinto solo para ver un montón de chicos hablando de cómo ellos totalmente saldrían con Kulao. Quiero decir, sé que él es guapo, pero no es como que alguno de aquellos chicos será capaz alguna vez de verle mañana. Buen punto. Asqueado en las respuestas que me toma un momento darme cuenta de que Kulao, curiosamente, elevó, echó una ojeada hacia su cabeza alrededor para mirar a la pantalla. En gesto de nobleza, él alza un dedo para pasar a través de las fotos de la pantalla del teléfono, mimificando mis anteriores acciones. Antes él nunca había tenido un cuerpo físico. Me pregunto si él alguna vez tomó una foto. ¿Qué rostro se vería él? Sí, porque lo dicho, se supone que en este día, exclusivamente en este día, según este DLC, se supone que se pueden ver como humanos, así que... Realmente es algo un dato que me da curiosidad. ¡Guau! ¿Por qué nadie está tomando fotos en secreto mías y poniéndolas online? Senpai, tú eres bastante normal, quiero decir, relativamente. ¿Qué? ¿Cómo puedes llamar a una cosa adorable super mona como yo normal? ¿Por qué lo digo? Bueno, tú no destacas en la multitud como Linhu lo hace, y es duro para la gente no darse cuenta de Kulao con las ropas que tú le colocaste. ¿Su pecho realmente necesita estar expuesto de esa manera? Su tatuaje funciona para la belleza, sería una pena no hacer que lo luciese. Seguro, supongo, pero... Emparejándolo con la figura de Kulao, tú no puedes solo ir caminando alrededor de esa manera, es demasiado adulador. Un poquito, no más. Al menos estamos en una convención, así que es de alguna manera normal para la gente mostrarse con llamativos trajes. Eso también es cierto. Bueno,
Tú no tienes a nadie excepto a ti mismo para culpar. Tú eres el que hizo a Kulao destacar tanto, ¿sabes? Bueno, hoy es un día especial, así que dejaré a Kulao tomar el rol de líder. El viejo puede incluso abastecer la gloria reflejada de Kulao. Él es súper generoso. Es súper generoso de mi parte. ¿Yo? ¿Estás en la gloria reflejada? Como de usual, tú eres demasiado encantador con Liao. Es casi momento de que tú le dieses a alguien más el foco. Para mi sorpresa, Lin Hu no hizo ninguna respuesta. Al menos yo no creo que estoy siendo demasiado como pajarito enamorado con él. Oh, no, que va. En esa nota... Senpai camina hacia mí con su teléfono una vez de nuevo. ¿Eh? ¡Hey, Liao! ¿Qué crees que diferencia de tamaño quieres decir? ¿Qué? ¿Dónde viste eso? Bajo algún post de ti y el viejo. Oh, bueno, se está refiriendo a cómo Lin Hu es tan grande, como, bueno, más grande que la mayoría de los chicos, eso es. ¿En serio? ¿Suena necesariamente vago para mí? Solo son términos nerds y cosas. Si tú no lo entiendes, no te molestes. Vale. ¿Qué más da? Aquí están tus cosas, nerd. Senpai me dirige la bolsa que le he estado aguantando. Llena con reliquias de suyas antes de su anterior escapada en la hall convencional. En serio, aún así, no esperaba que tanta gente se pondría con esta convención. Estoy de alguna manera lleno. Sí, tú no verías algo como esto de vuelta en casa. Por un momento tomo la vista alrededor de mí. Mis ojos se dirigen entre la gente, los puestos, el trabajo de arte. Todo el lugar está lleno con fans y todos caminan con vida. Sin mencionar, toda la gente está atónita con... ¡Oh! ¡Food sweets! ¡Caseros! Es algo que nunca habría visto de vuelta en casa. ¡Joder, cómo quiero ver eso! De frente, cara a cara, joder. Vale, tenemos que movernos. ¿No es como que tú puedas ir a una convención furry cada día? Sería una pérdida no comprobar las cosas. Seguro, vayamos. Sí, deberíamos. Lin Hu alza su pata, la cual... estoy a punto de tomar felizmente antes... Liculao, ¿qué? ¿Tienes algún problema? Dentro de mi pedazo de segundo de duda, Kulao se mueve y toma guante de mi mano. ¿Eh? ¿En serio? Oh, no. Mano de Liao. Querer aguantar. No empecemos aquí. Bueno, creo que el viejo debería darle a Kulao una oportunidad por una vez. ¿Eso es sugerir que usualmente tengo una oportunidad? No, como que Kulao no está exactamente en el mismo bote como tú lo estás, viejo. ¿Liao no tiene dos manos? ¿Eh? ¡Guau, guau, guau! ¡Me abordan! ¡Help! ¡911! ¡En serio! ¡Lin Hu me ha aguantado mi otra mano! No hay nada que pueda hacer. Es de alguna manera incómodo. Empezamos a caminar, los tres de nosotros lado a lado. Chicos, incluso quiero tomar una foto de vosotros a este punto. ¡No! ¡De ninguna manera en el infierno, Senpai! Lin Hu y Kulao eran ya el centro de atención. Como podrías imaginar, por este acto, nosotros solo arrastramos más y más ojos sobre nosotros. ¡Ay! ¡Ah! Un chico de universidad normal siendo arrastrado por todo el lugar con dos chicos guapos. ¿Sabes? Todos aquí absolutamente van a estar hablando sobre vosotros tres online por días. Entonces, ¿por qué no ayudas? ¿Qué esperas que haga? ¿No es como que pueda agarrar tu tercera mano? ¡Senpai! Y entonces, con un guiño, Senpai se va. Ansioso, miro entre los conocidos Liculao y Lin Hu.
Sin embargo, solo están mirándose el uno al otro, preocupados de darse cuenta de mí de alguna clase. Después de hoy probablemente no debería mirar en internet por un tiempo. Tal vez. No importa lo que haga, nosotros tres caminamos lado a lado en, el pasillo de la convención lleno de gente, causando una molestia. Lo cual ni siquiera comienza a describirse como que como me siento sobre la gente mirándonos. No es mucho antes de que nos movamos en un giro. Un grupo de personas pronto se deslizan en un bloque en nuestro camino hacia la primera oportunidad. Tío, así que ¿de qué van estos chicos de cosplay? No, ¿dónde? No, solo estamos intentando encontrar una manera de pasar. ¿En serio? Totalmente parece como que vosotros chicos estáis haciendo roleplay de personajes de anime o algo. No es de esa manera, solo déjanos ir, ¿vale? No puedo dejar a Liao encargarse de esto solo. Tú, paso atrás. Chicos, sabéis que él puede escucharos, ¿cierto? ¡Parad o solo haréis las cosas peor! Y por favor, pensad sobre cómo me siento sobre esto ya mientras estáis en ello. Vale, resolvamos esto. Vosotros dos podéis pasar tiempo conmigo, pero solo uno a la vez. Tomad turnos o estaremos lidiando con esto todo el día. Exactamente, todo el maldito día. Si Liao querer, vale. ¡Así me gusta! Después de que hago mis peticiones, ellos finalmente me dejan ir. Ahora eso es la mitad de mis problemas lidiados. Si vamos a hacer eso, Liao, ¿con cuál de nosotros deseas pasar tiempo? Querer ir con Liao. Mucha gente. Emocionado. ¡Oh! No estoy emocionado sobre tener que elegir para nada. ¡Incluso en el epílogo me vais a hacer elegir! Aún así, quiero hacer esto justo. Pero no importa lo que, tendré que elegir a alguien con quien ir primero. ¡Ok! En este caso supongo que primero iré con Liculao, ya que al fin y al cabo Linhu, lo siento, no dejas de ser mi menos favorito, espero que me perdones. Vale, así que esto es un día especial, considerando eso, ¿está bien si salgo con Culao por ahora? Quiero decir, por supuesto, cambiaré de lugar contigo más tarde en la tarde. Bueno, tenía que esperar que resultaría esto. Y bueno, Culao está happy. Estaré contigo pronto y entonces podemos pasar un montón de tiempo juntos. Así que, Linhu, no estés molesto sobre ello, ¿vale? Vale, vale. Lo dejaré estar. Yo estar feliz. Oh, así que tú lo arreglaste. Entonces me encargaré del viejo. ¿Debo ir contigo? ¿Qué? ¿Tú quieres encargarte de ti mismo? ¡Sí! No como que eso vaya a dejar que suceda. Vale, Grando y Yomo, vámonos. Y justo de esa manera mi senpai apareció fuera de ninguna parte, agarró a Linhu y le arrastró lejos de la dirección opuesta. Definitivamente a propósito. ¿Suchi ayudó? ¿Quizá? Con una mirada el uno al otro, nuestras risas aguantadas se rompieron en una risotada mutua. El senpai Suchi realmente es, por falta de mejor término, extraordinario. Un poquito, maybe. Tan genial como permanecer alrededor juntos era, nos dirigimos a la convención sin desperdiciar más tiempo. Para estar seguro, no es casi como que está lleno de gente como en las líneas de entrada. Pero resultaría un error no contar al número de personas que aún siguen empaquetando en el pasillo de la convención. Es doloroso solo mirar hacia algunas de las líneas. Gracias a Dios tuve a Senpai entrando y obteniendo las cosas que quería antes esta mañana. Tal para Culao, él no parece estar demasiado interesado en los libros, pero más bien en otra clase de merchandising, tales como cadenas, llaveros adorables, personajes cilíndricos y rollos de pared. Eso parece atrapar su atención. Cualquier cosa para todos los demás él es atrapante.
No toma mucho darse cuenta de los dueños de los puestos sonriendo atentamente hacia él. Ay, gosh, ¿por qué razón no me extraña? Es genial que él sea súper guapo y todo, pero ¿realmente necesitan mirarnos de esta forma? Kulao no parece importarle, pero he tenido suficiente. Él está de alguna manera confuso cuando nos empujamos sobre el lado del pasillo, pero me gustaría pensar que ambos de nosotros nos gustaría algo de tiempo para relajarnos. Yup. Hey, Kulao, así que cuando tú regresaste a casa, ¿a Idridiringane dijo algo? ¿Decir? Oh, quiero decir, tú fuiste a preguntar si podías encarnarte con el poder de un Yaogai. ¿Aidridingade dijo algo sobre eso? No dijo mucho. Decir, estar bien. Vale, así que eso fue tan fácil. Eso está bien. Solo pensaba que preguntar habría sido una buena oportunidad para aprender más sobre tu tribu natal. La jefa Lady decir muchas cosas. Jefa Lady, señora jefa. La señora jefa Valenge. ¿Princesa Valenge? Sí, princesa. Vale, eso es algo con lo que continuar. ¿Eso quiere decir que tú de hecho puedes encontrarte con ella? Si querer. ¿Liao querer conocer a princesa? Yo no, solo estoy impresionado. Incluso a pesar de que no soy de la tribu Rukai, incluso sé sobre las leyendas de la princesa Vale. Pensar que Kulao puede personalmente encontrarse con tal figura de leyenda. Princesa, ella gustar Liao. ¡Oh, really! ¡Le has hablado de mí! ¿A ella le gustó? Contar a princesa muchas cosas. Muchas cosas sobre Liao. ¿Ah? Vale. Princesa decir que ella estar feliz por Liao. Ella estar feliz de saber que conocí a Liao. Ella querer que vaya de vuelta muchas veces. Querer que yo traiga a Liao de vuelta muchas veces. Suena como que ella es mi nueva madre. Madrastra, por poner así. ¿Madrastra? Nada. Entonces, ¿qué es lo que la princesa Valence piensa sobre nuestra relación? Pero princesa no gustar el viejo. Por supuesto que a ella no le gusta, y también lo entendería. Pero princesa estar agradecida a su chi, también lo entiendo. ¿Por qué ella no está hoy? ¿Por lo que hizo hoy? También por cosas antes. Así que tú le contaste todo lo que él hizo. Él trató de manipular a Kulao para matarme. ¿Por qué razón la princesa Valen tendría que agradecerle después de eso? Princesa decir, su chi está entre el viejo y yo. Es bueno. ¿Cómo eso sería una cosa buena? Porque es bueno. Tú tendrás que preguntarle a la princesa por eso. No tengo ni idea. Princesa querer darle a su chi algo. ¿Algo? Ya dado. Oh, así que ¿qué fue? Princesa decir ayudarle estable. ¿De qué manera? Su poder espiritual, su poder divino, es inestable. Princesa ayudar, pero su chi no ser capaz de hacer cosas malas. Si él hace cosas malas, la princesa sabrá. De alguna manera como un rastreador, entonces. ¿Rastreador? No te preocupes, pero ¿eso quiere decir que la princesa puede vigilar a Senpai a través de la cosa que ella le dio? No saber. Quizá solo una advertencia. Ya veo. Supongo que sería bastante vergonzoso si ella pudiese observar. ¿Privacidad? Sí. Ni siquiera es la suya, pero la mía también. Él vive conmigo, así que básicamente estaría exponiendo mi vida diaria hacia la princesa Valek en sí. Princesa respetaría tu querer. Liao no querer exponer vida. Hablar con ella. Tú harías eso. Gracias. ¿Liao no ir conmigo? Oh, quizá la próxima vez cuando tenga una oportunidad. Yo necesitaría prepararme para algo como eso. En realidad, preparándome para encontrarme con una figura literalmente legendaria es solo el comienzo hacia ello. Definitivamente necesitaría pensar en cómo explicaría mi relación con Kulao. Eso es un montón de cosas de los que estar avergonzado.
Así que Liao está de acuerdo con ir conmigo. Solo dije si tuviese una oportunidad. Vale. Espera, ¿realmente acabo de estar de acuerdo a esto? Kulao está iluminado ante mí. Su cola se está deslizando atrás y adelante, con esa sonrisa en su rostro. No es como que pueda rechazarlo hacia este punto, y al menos la gente no puede ver su cola deslizándose de esa manera. ¡Gracias a Dios! Ahora que ha terminado, necesito hacer algo para aclarar mi mente. Bajo tomar un momento para reflejarlo, me doy de cuenta de que Kulao está mirando hacia algo en la distancia, al lado de nosotros. Siguiendo su mirada, mis ojos llegan a encontrarse un grupo de fursuits siendo fotografiados. Kulao, ¿te gustan los fursuits? ¿Te gustan? ¿Fursuits? Ah, aquellos disfraces de aquellas personas que están llevando. ¿Gustar? Parecer como nosotros. ¿No es casi lo mismo? Después de todo, los fursuits son solo eso, disfraces. Ellos no pueden ni siquiera comenzar a compararse a verdaderos hombres bestia como Kulao. Bien cierto. ¿Podemos? El leopardo menciona su dedo hacia el grupo, dentro de lo cual hay un tipo abrazando a uno de los chicos con fursuits. ¡Oh my gosh! Seguro, si quieres, solo necesitamos preguntar de antemano, ¿entendido? He escuchado que es actualmente bastante relajante abrazar a un fursuit. Supongo que es como tener a un gran oso de peluche al que abrazar. No como que necesito algo como eso con los tres grandes gatos alrededor todo el tiempo. Así que, ¿quieres un abrazo, Kulao? Agarro el brazo de Kulao y le empujo a la multitud ante nosotros. ¡Discúlpeme! Elevé mi mano para señalar al chico del fursuit. ¡Hey! ¿Puedo ayudarte? Soy respondido por alguien, que si tuviese que suponer era el asistente de la persona de fursuit. ¡Oh, espera! Cierto, he escuchado sobre esto. Las personas con fursuit tienen encargados para ayudarlos, desde que probablemente es bastante duro ver y hablar dentro de su traje. Siéntete libre de preguntar cualquier cosa. Estoy feliz de ayudar. ¡Ah, sí! Mi amigo aquí quiere darle un abrazo, si eso está bien. Eso no es demasiado tímido para preguntarlo. Apunto hacia Kulao con mi dedo. Supongo que es duro creer que él es un chico tímido, juzgando por su apariencia. No hay que juzgar las apariencias, gente. ¡Oh, sí, por supuesto! ¡No ha rechazado! ¡Me pregunto por qué! Ahora permitido, Kulao aguanta su brazo lentamente hacia ellos para ser encontrado con un gran cálido abrazo en regreso. No es mucho antes de que muchos de otros chicos con fursuits en el grupo vengan alrededor y también le abracen uno por uno. ¡What! Acompañando cada abrazo está una sonrisa que ilumina a través del rostro de Kulao. Es una vista encantadora. ¿Cómo fue eso? Muy feliz. Eso es genial. Con una gran sonrisa en su rostro, él mira alrededor y apunta hacia otro grupo de personas con fursuits. Claramente él quiere regresar por más. ¿Eh? Ah, vale. Lo suficientemente pronto, Kulao me tuvo caminando alrededor de todo el pasillo de la convención, abrazando cada una de las personas con fursuit que encontramos. Vale, anotación para todos. Si alguien quiere ir de cosplay de Kulao, que vaya abrazando todo el puto mundo. ¿Acabamos de ir a una caza de fursuit? Aún así, ¿quién habría pensado que Kulao estaría tan enamorado con los fursuits? Quiero decir, ¿no es como que eso es una cosa mala? Mírale, él es tan juguetón después de abrazar a todo el lugar. ¿Cómo no podría estar feliz por él? Tío, eso realmente tomó años aún así. Y mira el reloj, Senpai y Linhu nos vieron a través de la multitud y vinieron. ¡Ey! Mira lo que tenemos aquí. ¿Cómo va la convención para vosotros dos? Bastante bien. Deja al viejo estar. De todas maneras, ¿no es casi la hora para almorzar? Ok. Así que, ¿qué deberíamos comer? Estoy hambriento aquí. ¿No deberíamos ir a un restaurante o solo tomar algo? Por cierto, hoy el almuerzo va de mi cuenta. Me gustaría comprar algo para mí mismo. ¿Para ti solo? Bueno, hoy es un día especial después de todo.
Como estoy actualmente, desearía comprar algo con mis propias manos. ¡Oh, sí! Tú tienes un día para hacer eso, ¿no es así? Por lo tanto, es por lo que me gustaría intentarlo. Intentar y experimentar la vida diaria de Liao. Yo también. Kulao, ¿tú también? Vosotros, chicos, vais a tener un gran... Vais a hacer un gran refrito de esto. ¿Sabes? Vosotros, chicos, solo... Puedo ya imaginarlo. Los dos de ellos caminan justo hacia el mostrador. Llamativas ropas y cuerpos enmosluciéndose. Sin saber lo primero que van a pedir de comida. No seré nada menos que un desastre. Vale, vale. Supongo que vosotros dos realmente necesitáis algunas habilidades sociales. Así que tomad esto. Salid ahí y cuidaros vosotros mismos por una vez. Senpai les da algo de dinero, los envía fuera y les observa a la vez que caminan lejos del pasillo de la convención. Dos gatos grandes, una gran aventura para pedir almuerzo ellos solos. Es una vista que albergar. ¿Sabes? Realmente hiciste un genial trabajo, Senpai. ¿Ah? ¿Con qué? Tú trabajaste tan duro para prepararlo para hoy. ¿Tú no tenías que preguntar el bueno al dios patrón de la familia Yan? Estaba preocupado cuando tú me dijiste eso. ¿Tú quieres decir el abuelo? No hay nada de lo que preocuparse, ¿está bien? Sí, pero no es como que tú exactamente te lleves bien con tu familia. Porque eso, el abuelo tiene algunas razones para ayudarte en primer lugar. ¿Había condiciones en regreso por su ayuda? Francamente estuve sorprendido también. El abuelo ni siquiera preguntó, pidió nada en regreso. Por supuesto, pedí a algunos amigos mantenerlo vigilado antes de que me encontrase con él. Ya sabes, en caso de que necesitase encontrar una manera de escapar, pero fue bien. Eso no es de alguna manera bien. No es como que cualquier cosa mala viniese de ello, de todas maneras. El abuelo solo quería que te preguntase una cosa. ¿Qué quería que me preguntases? Lo guardaré para eso para más tarde. ¡Oh, come on, senpai! ¿Qué quieres decir? ¿Es algo serio? No, por supuesto que no. No lo mantendría contigo si lo fuese. Es solo algo sobre mí mismo. Honestamente no tengo ni idea de por qué el abuelo quería que hablase contigo sobre ello. De todas maneras, al final él se puso de acuerdo en ayudar. Así que todo funcionó al fin. Encarnando dos dioses por un día entero. ¿Fue realmente tan fácil? Estaría equivocado llamarlo fácil. Bueno, realmente no sé mucho sobre cómo funciona. ¡Ey, vamos! ¿Tú no necesitas seguir preocupando tu pequeña cabeza con cosas como esta? Hoy es un día para divertirse y disfrutar la compañía los unos de los otros. ¡Oh! ¿Entonces debería acorralarte en esto mañana? ¿Será mejor que no? Senpai, vas detrás de mis espaldas haciendo cosas como esta, es duro para mí no preocuparme por ello. Tenía intención de ayudarte. ¿En serio? ¿O no querías ponerte tú mismo en una situación donde pudieses estar en peligro? No lo hice, incluso si no tenía ni idea de lo que el abuelo estaba pensando, era claro que él no quería hacerme daño. Vale, por favor, solo cuídate, no quiero verte herido. ¿Seguro, querido? Senpai, travieso como siempre. Es solo lo mismo, incluso después de convertirse en un genuino dios. No puedo evitarlo excepto dejar soltar un suspiro antes de regresar a mi charla con Senpai. Nuestra conversación cambia hacia la convención en sí. Lo suficientemente pronto, Linhu y Kulao regresaron hacia nosotros, habiendo completado su gran aventura para descubrir los secretos de comprar el almuerzo. ¡Liao! ¿Qué? ¿Conseguiste pollo frito de nuevo? ¡Es demasiado! ¡Qué oportunidad! Finalmente seré capaz de experimentar el sabor de tal comida bien cocinada con una verdadera lengua. Pollo, bueno. ¡Incluso tú, Kulao! ¡Ah, mi God! ¡Buen apetito! Liao, esto es para ti. Linhu me pasa una caja de carne regular, lo cual parece ser lo mismo que la comida de Kulao.
Tal para Linhu, bueno, él tiene un cubo entero familiar todo para él solo. Realmente no debería estar sorprendido hacia este punto. Yeah. El aroma es remarcable. No creo que alguna vez haya visto a alguien tan emocionado por la mera esencia de una carne. Oh, el sabor. ¡Oh, Dios! Todo lo que tomó fue un bocado antes de que la restricción de Linhu se rompiese completamente, rápidamente moviéndose a devorar el cubo de pollo frito ante él. ¡Oh, come on! En cuestión de segundos, él había tragado la pierna de pollo en su boca, comido, y como si fuese a saborear el sabor, lamió sus dedos, graciosamente, antes de buscar por otro bocado. ¡Ay, por Dios! Eso fue impresionante. Nunca podría haber imaginado cuán brillante el verdadero sabor del pollo frito sería. ¿Así que sabe diferente del chi? Ciertamente. Después de todo, el chi solo conlleva el concepto de sabor. Como tal, sé cómo las cosas saben, pero no parece nada comparado a la experiencia de primera mano. Nunca habría imaginado que el verdadero sabor de la comida era tan complejo, incluso la textura. Es de alguna manera más allá de los vínculos de un cuerpo espiritual como el mío propio. Es claro de ver que Linhu está completamente embriagado con sus propios gestos. Kulao, por otra parte, parece seguir con su primera pieza de pollo, devorándola como si él debe saborear cada bocado. ¡Eso es saborear! Kulao, tú no has comido mucho, ¿no te gusta? Gustar mucho. ¿Sabe bien? No comer antes, como Linhu decir, verdadera comida, saber diferente, muy diferente. Realmente desearía que pudiese disfrutar de las cosas simples de esta manera cada día. Pero esto es solo como es. Solo tendré esto para hoy. No debería pedir por más. Después de todo, ¿no soy el que hizo esto suceder? Observé a la vez que Kulao devora meticulosamente y Linhu permanece profundamente dentro de su propio mundo delicioso. ¿Quizá debería conseguirles algo más de comida? ¿Ganarían de hecho algo de peso ahora que tienen cuerpos? Es una buena pregunta. Entonces, si ganasen peso, ¿sus cuerpos espirituales les afectaría? Quiero decir, no es como que podrían poner tanto en un día, pero sí, preferiría no arriesgarme a ello. Tendremos que cenar más tarde, de todas maneras. Aún así, no es como que seré capaz de ver algo como esto de nuevo. Debería tomar una foto. Ok. Sacando mi teléfono, alineo a las dos en la franja y saco una foto. Linhu y Kulao comiendo juntos, por primera vez en sus vidas. Beautiful. Aplaudiría más, pero no puedo. Vale, de todas maneras estoy viendo que el epílogo va a durar un poco más de lo que esperaba, así que tenemos que dejarlo aquí por ahora y por desgracia, cositas guapas, es lo que hay. Lo siento mucho, es lo que queda. Lamentándolo mucho, va a tener que ser así, pero de todas formas espero que hayáis disfrutado bastante con este capítulo. Lo que puedo decir por ahora, creo que el único detalle con el que nos hemos quedado hasta ahora únicamente en esto ha sido con lo de Liculao, tal vez. Con este detalle, por ahora no ha habido como más detalles con respecto a la historia. Creo que ha sido querer añadir algo más por gusto o por parte de Nekoyishi o algo parecido. Por ahora es el gustillo que estoy notando de todo esto. Espero de todas maneras que hayáis disfrutado bastante con este episodio, ya os lo digo. Sí, voy a continuar con el epílogo hasta terminarlo de una vez por todas, por desgracia. De nuevo, la serie de Repeat, otra de las cosas que me jode porque ya había grabado el siguiente capítulo, va a tener que quedarse en pausa hasta que termine el epílogo de Nekoyishi, pero es lo que hay, yo lo lamento mucho, de veras de corazón, por los que estaban viendo la serie, lo siento, pero espero al menos que podáis disfrutar de Nekoyishi. El traje que más me ha gustado ha sido de Li Kulao, con creces ha sido el mejor a mi punto de vista. Y Dios, solo espero que Nekoyishi no vuelva a hacer esto. Es decir, en serio, para esto es mejor que se hubiese quedado con la historia tal y como estaba ya. Y como mínimo si quisiesen sí añadir lo de las imágenes.
Pero ya está, creo que estaba bastante bien tal y como había quedado Nekojishi, como lo habíamos dejado, personalmente hablando al menos. Así que espero al menos que hayáis disfrutado con este episodio. Like, comentarios, cualquier cosa, ya sabéis que es de gran agradecimiento para mí. Por suerte no estaré así de manca la próxima vez que me veáis con este episodio, claro está. Y nos vemos para la próxima en el epílogo de Nekojishi, claro está. Nos vemos, cositas guapas. Sayonara. Bye!